Atahualpa Producciones en Pocobamba, de Lima, Perú. Caballero, discúlpame. ¿Usted me podría decir, eres parte de la familia? Sí, soy el hijo mayor de la señora Lidia Palacios, el señor Marino Ailas, quienes están de fiesta. Qué bonito. ¿Llegó el día esperado? Sí, estamos ya aquí una semana organizando esta festividad en honor a la fiesta del Señor de los Milagros. Y hoy se va a comenzar esta ceremonia con la recepción de los invitados que están viniendo. Eso aproximadamente a las 9 de la mañana. Luego estamos comenzando con el campeonato deportivo. Y qué bonito que nos está acompañando el tiempo para esta oportunidad. Muchas gracias. Los invitados llegan de diferentes lugares. Sí, están viniendo de Huánuco, Huancayo, Lima, Tarma. Y ya estamos listos para hacer la recepción. Qué bonito. Palco Producciones estará pasando todos los videos para que quede para recuerdo. Muchas gracias a mí. Encontramos a un amigo muy conocido, familia Juan Campos. Juan Campos. Caballero, muy buenos días. Buenos días. En este momento nos encontramos en la víspera de la fiesta del Señor de los Milagros, que todos los años, año en año, festejamos al Señor de los Milagros, porque tenemos fe, esa voluntad hacia nuestro Señor de los Milagros. Pocobamba es un pueblo nato que pertenece a Santana de Tusi, que este pueblo es progresista, trabajador. Simplemente hacemos trabajos organizados frente a la familia Tucina. La familia Tucina se ha denominado como los caminantes del pueblo de Tusi. De esa manera, hoy es la víspera del Señor de los Milagros. Los mayordomos son el señor, la señora Lidia Palacios Mendoza, el señor Marino Ailas, que es generalmente de Ciudad de Huancayo, pero se siente emocionado y es también poblano de este pueblo, Santana de Tusi. Ojalá que la fiesta hacemos a la bondad, a la fe del Señor de los Milagros con todos los paisanos. Gracias, y yo también auno a esta fiesta familiar, nata y costumbre del pueblo de Pocobamba. Muchas gracias, señor Campos. Gracias. Palpa Producciones siempre va a estar presente y va a difundir toda esta costumbre, esta cultura de todos los pueblos, más de Pasco. Yo también soy pasqueño, pero gracias a Dios ya soy reconocido, y gracias por la confianza que tienen hacia mi persona. Muchas gracias, señor Campos. De todas maneras, usted como familia tucina siempre pertenece, está en todas las actividades que llevamos con fe nuestra Santana de Tusi, a honor de Santana también. Muchos saludos para mis compaisanos tucinos, especialmente que recién va a recibir el nuevo alcalde, por las autoridades, por las personas más importantes de Santana de Tusi. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campo. Gracias. Dueño del circo. Todo mi vida que llegaba a Pocobamba. Vamos. Hola, tío.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Sí, dice. Para acá llegamos. Muy bien, muy bien. Para acá. De frente, pasa, llega allá. Oye. ¿Qué tal? ¿Ah? Estás conociendo a mi primo. Ah, claro. Mucho gusto. Claro. ¿Dónde, papá? ¿Dónde, pela? Tiene mi acorde. Saludos, papá. Thank you.
señores de la orquesta, buen día. Buen provecho con el desayuno, buen provecho. Buen provecho a los que están desayunando, buen provecho. Buen provecho con los señores de la orquesta. Buenos días, buen provecho con el desayuno. Gracias, gracias. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Están desayunando, buen provecho. A los señores que están desayunando, buen provecho, buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho a los señores que están desayunando, buen provecho. Buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. ¿Ah? Provecho con el vecino. Buen provecho. Gracias a la familia Wing. Buen provecho. Gracias. Hola familia. Buen provecho con el vecino. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto.
Thank you.
Estimados familiares, si me permiten, por favor. Para poder expresar algunas palabras. En primer lugar, el agradecimiento al Señor de los Milagros, que ha hecho posible que el día de hoy estemos en esta fiesta tan tradicional de nuestro pueblo. También un poco apenado por la partida de mi tía Lorenza Gutiérrez, hace más de un mes que nos ha dejado, porque ella siempre ha estado presente acá en este pueblo que tanto quería. Y también permítanme agradecer a mis primos Torres Palacios. Estoy en el frontis de la casa de don Benjamín y de doña Perpetua para poder hacer llegar el ofrecimiento que hizo mi padre
el señor Concepción Palacios Nájera y mi digna madre Anita Martel, a los señores mayordomos, en este caso a mis tíos don Marino Ailas y a la tía Dina Palacios. Ellos no han podido estar por cuestiones de salud, espero su entendimiento. Creo que mi padre es una de las pocas personas de edad avanzada que todavía, digamos, está en vida. Pero voy a pedir al señor Milagros que todavía, digamos, me lo siga teniendo en vida por lo menos unos años más. Tío, a través de este pequeño acto quiero hacer entrega del ofrecimiento de mi señor padre y de mi madre a usted y a su digna esposa, a fin de que lo puedan llevar en esta fiesta como mayordomos del 2018. Yo pido al señor Milagros que esta fiesta sea, digamos, de confraternidad, de familiaridad, y que todos compartamos este buen momento, que nos encontramos aquí justamente porque tenemos esa gran fe al Señor de los Milagros. Voy a permitir que mi hermana y mi cuñado prácticamente entreguen, y con esto estamos cumpliendo, y por favor que sea recibido este pequeño presente. Muchas gracias. También el cariño de la familia Torres Palacios, tío, para que usted pueda compartir en este patio que hay muchos recuerdos, por favor, para compartir con toda la familia. Muchas gracias. Te voy a permitir a tomar la palabra para dar el sincero agradecimiento al señor Concepción Palacios y su digna esposa Anita Martel, y también a sus dignos hijos y hijas, por este presente que nos hace llegar en honor a la fiesta del Señor de los Milagros de Pocobamba. Le quedo sinceramente agradecido a todos ellos, y también a la familia Torres Palacios. Doy mis sinceros agradecimientos por este néctar de la vida que vamos a compartir con todos nosotros. Muchas gracias. Les quedo sinceramente agradecido a todos los públicos presentes. Todos los presentes que están, familiares, visitantes, a todos les agradezco por estar este día, y también en honor que me están dando este presente, yo muchísimos agradecimientos les deseo a mi primo Concepción y a su esposa y a sus hijos presentes que están en este lugar. Y también le agradezco a la familia Palacios Torres, a la familia Torres Palacios, por haberme brindado este néctar de la vida para todos compartir esta mañana. Gracias. Thank you.
Thank you.
Y grandes amigos, tía Fidela, anfitriona de nuestra comunidad, persona que se merece muchos lauros y que se ha merecido el desarrollo de nuestra comunidad. En ese sentido, Marino, sé que estamos haciendo con mucha devoción, estamos a tu lado, estamos contigo para que esta fiesta sea lo mejor. Las costumbres, las tradiciones enaltece nuestra realidad, y desde aquí quiero decirle, Richard, este es tu trabajo, este es tu mensaje que quiero trasladarle al mayordomo. Pero estimados presentes, quiero hacerlo público así, de esta manera, porque se mereció. Él hizo sus peldaños, jugó con los mejores elementos que tenía el Club Alianza Pocobamba. Me refiero a Marino Ailas Vilca. Llegó como yerno, llegó como familia, esposa de mi tía Palacios Mendoza. ¿Para qué? Para haberse coronado con varios laureles deportivos, que es de nuestra competencia de Copa Perú. Y nosotros, con gratitud, de una manera improvisada, y eso espero que me comprendan, quiero hacerle entrega. ¿Para qué? Para que sus yernos, sus nueras, sus nietos y otra familia comprenden la importancia que tuvo Marino en nuestra comunidad y en nuestro Club Alianza Pocobamba. Y tengo varios elementos. Y de igual manera, queremos que este Pocobamba se siente muy plácido, muy complacido con la llegada de una de nuestras cantantes, que las conocemos y los tenemos como repertorio, a la señora Liz Medrano, de acá de nuestro pueblo vecino de Yanahuanca. Marino, quiero entregarte este recuerdo. La verdad será modesta, pero significativa para ustedes, Marino.
porque sí que usted ha vivido, y acá hay varios repertorios del Club Alianza Pocobamba que él jugó, hizo honra y honor a nuestra insignia de la blanquiazul para haber enfrentado al Club Sport Goyar, a Lara, a San Miguel de Cochis. Ha sido presidente de nuestra institución, ha hecho muchas cosas y esto se las merece él. La verdad, la revista pasó a nombre de Richard, pero que llega a buenas manos. Marino, este es tu espacio. Señores presentes a este acto magno, les quedo eternamente agradecido por este presente que me hacen entrega a mi persona. Muchas gracias con todos. La lluvia nos está apresurando. Muchas gracias con todos. ¡Bravo! Para servirnos el almuerzo. Bien.
Thank you.
Buen provecho, buen provecho. Muchísimas gracias, tío, se le agradece. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Gracias, muy amable. Buen provecho, buen provecho. Muchas gracias. Hermoso, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Gracias, buen provecho. Gracias. Están invitando a todos los presentes, todas las personas que se han acogido al estadio de Villanueva de Pocobamba. Buen provecho. Gracias, buen provecho con el almuerzo. Buen provecho. Gracias, buen provecho. Gracias, buen provecho. Buen provecho. Gracias, señor. Buen provecho con el almuerzo. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Gracias, gracias, gracias. Buen provecho. Buen provecho. Almuerzo. Buen provecho. Gracias. Con el almuerzo. Buen provecho. Buen provecho. Gracias, gracias. Buen provecho. Buen provecho. Si vas a comer. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. José. Buen provecho con el almuerzo. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho con todos, buen provecho, 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 buen provecho. Muchas gracias, muy amable. Gracias, buen provecho, buen provecho. Gracias, Marino. La familia Usuriaga se le agradece. Agarra, papá, agarra. Ay, ay, ay. Todos los platos acá. Claro. No, ya no, ya no, no creo, no creo. No. Ahí queda, ahí queda. Listo. ¿Por ahí más, mamá? Por ahí, a ver. ¿Me hace falta? Ya, ya, ya. Se han ido a jugar gol. Se han ido a jugar gol. Thank you.
Thank you.